sok hanens bis, kim valentiano vol dir jo pis, jo sok, moriska valentiano. أنا معز شتيبة موريسكي من فالنسيا. Esta historia comienza cuando a la nuestra tierra es parlava àrab i valencià. Esta historia parla de dos cultures i dos religions que van conviure amb millor o pitjor fortuna durant quatre segles, des del 1238 fins al 1609, des que Jaume I va conquerir Xarc a l'Àndalus fins que Felip III va expulsar els moriscos de l'antic regne de València. Totalmente morisco. Sí, cómo no, hija. Parece, mira, que estamos en el siglo XVII más. Porque cuando llegaron aquí, llegaron a Testur más o menos en 1618. Lo construyeron y el pueblo, como lo vamos a ver a continuación, no ha cambiado nada. Por ejemplo, esa es la plaza que edificaron en primer lugar y donde se quedaron. Y alrededor de esa plaza construyeron las casas. Mira esa casa, que es un poco particular, porque tiene ventanas que dan a la calle y balcones, que es una cosa no muy común en Túnez, porque las casas árabes normalmente dan hacia el interior. Y la morisca también. Esa casa tiene un aspecto cristiano y otro musulmán. Y esta es la calle principal. Sí, esa es la calle principal. Cuando llegaron, construyeron justamente esa calle donde se encuentra el mercado, todas las tiendas, como dentro de una medina, ¿sabes? Hicieron un trazado bien recto. Mira, esa es la calle principal y alrededor vais a encontrar unas perpendiculares, ¿ves? Pero muy lineal. Es esto, Testur. Todo eso es esto. El centro, aquí estamos en el centro. ¿Y cómo lo vamos a ver? A continuación, muchos mercados, muchas tiendas. La pasa en los pueblos moriscos. Sí, a todos. Y esto es el único pueblo que queda tal cual. No hubo ningún cambio, muy poco cambio. Mira las casas, mira estos techos. Parece que estamos en el siglo XVI. Es lo mismo lo que yo leí en los archivos. Los archivos dicen lo mismo que este estudio hoy en día. Es increíble. Y la gente, todos saben que son españoles. Que son descendientes de españoles, ¿sabes? Que vienen de Valencia, algunos, de Castilla, de Aragón, casi todos son españoles. ¿Están orgullosos de su pasado? Sí, mucho, mucho, muchísimo. Un passat que mira cap a l'altra vora de la Mediterrània. De l'antic regne de València van ser expulsats 130.000 moriscos, la tercera part de la població. Ocupaven de nord a sud i d'est a oest una bona part del territori, des de la Serra d'Espadà fins a la vall del Vinalopó. Dentro de la sociedad morisca había pues prácticamente una gran gama de escala social. Estaba desde el morisco que trabajaba las tierras para el señor hasta el morisco artesano, el morisco médico o incluso el morisco adinerado que podía actuar como prestamista. No son ningunos advenedizos, eran tan españoles como los demás, habían nacido y vivido todos ellos y sus antepasados en la tierra de la península. Un musulmán que es obligado a ser cristiano i que és obligat a viure amb unes costums i unes creences que no són les seues. De portes cap a fora es comportaven com a cristians. De portes cap a dins mantenien la pràctica musulmana, l'oració diària, les ablucions en rituals i el gust pel bany, l'ús de l'àrab i el dejuni durant el Ramadà. L'ajuno del Ramadà era un momento de gran tensión, porque durante, como se sabe, durante todo el día pues no podían comer ni beber y entonces estaban expuestos muchas públicamente a la vista de los vecinos cristianos viejos. Los moriscos valencianos, frente a otros moriscos de España, eran una comunidad muy cohesionada,
era una comunidad donde se mantenía bastante firmemente la creencia y la práctica del Islam, y sobre todo, muy importante, donde aún se mantenía el uso de la lengua árabe. Al voltant de 1525, els musulmans valencians van començar a dir-se moriscos, o nous convertits de moros. Després de la Guerra de les Germanies, van ser obligats a batejar-se si es volien quedar a la seva terra. Si escollien la fe i l'islam, havien d'emigrar al nord d'Àfrica. Entonces, las zonas donde la Germania triunfó, que podemos decir que en líneas generales fue pues del Júcar hasta la serranía de Alcoy, allí los mudéjares fueron obligados a bautizarse. De forma violenta, como aquí en Valdigna o como en Gandía, de forma ya, mediante negociación más pacífica, en otros ámbitos. Però va arribar l'any 1609, un any de crisi econòmica greu i de derrotes a Flandes i al nord d'Europa. I Felip III ordena l'expulsió dels moriscos. Ja no podien triar entre la terra i la fe. Obligatoriament se n'havien d'anar. En 1609 no se les da elección, se les va a expulsar directamente alegando una traición a la monarquía por sus contactos con los enemigos de la monarquía, tanto del norte de África como europeos, y por su apostasía, es decir, por traidores y por apóstatas. Expulsar a los moriscos es señalar a toda Europa occidental, a Europa cristiana, que la monarquia hispànica sigue siendo la gran campeona de la cristiandad. Però la raó de fons és el pensar que n'hi havia, diguem, una mena de quinta columna, sí, de la possibilitat dels atacs dels pirates al nord d'Àfrica, dels otomans, etc., i que mai no s'integrarien. La expresión española de haber o no haber moros en la costa viene de todas estas llegadas de los corsarios berberiscos a la costa. Tenemos una costa llena de torres de vigilancia que buscaban precisamente el otear el horizonte marítimo para ver lo antes posible esos barcos piratas berberiscos que llegaban a las costas mediterráneas. Primeramente, que todos los moriscos de este regne, així com homes, com mullers amb els seus fills, d'ací a tres dies des que fora publicat este ban en els llocs on cadascú viu i té la casa... El dia marcat va ser el 22 de setembre. El marquès de Caracena, virrei de València, firma el ban d'expulsió. Sí, el ban ordena que todos los moriscos del Reino de València deben dejar sus cosas, deben vender lo que puedan vender y con lo que puedan transportar ellos mismos dirigirse pie o en carro hacia unos puertos de embarque. El embarque inaugural se produjo aquí en Denia a comienzos de octubre y digamos que fue el embarque el que sirvió como ejemplo al resto de puertos. Pel port de Denia van eixir 40.000 persones que venien de les comarques de la Safor i la Marina. Pel d'Alacant van ser expulsats més de 30.000 moriscos de la vall del Vinalopó. Els del nord isqueren pel port de Vinaròs, però considerant la llau de gent, s'hagué d'habilitar també el port de València, on els moriscos pagaren de la seua butxaca les barques que els van portar cap a un món nou i una vida nova. Una vida que comença al port d'Orà, Algèria, on arriben els 130.000 expulsats del Regne de València. Des d'Orà es reparteixen per este món nou. Alguns es queden a Algèria, als regnes de Tlemcen i Mostaganem. Altres van al Marroc i altres al nord de Tunísia, on 400 anys després encara se sent i es palpa el deixant morisc valencià. Los valencianos llegaron a Túnez con una identidad más fuerte que los demás. Intentaron guardar una cierta identidad. Los valencianos son los que se quedaron mucho también en la capital y en algunas regiones como Zaguán, Solimán, esos son más valencianos, y una buena parte también en Testur.
Testur és el poble més morisc de tot Tunísia. Està al nord del país i és un poble excepcional dins del món islàmic. Esta mezquita es única en el mundo islámico porque tiene un reloj en el minarete que es el único en el mundo islámico también. Este minarete tiene una forma muy parecida a las torres compañeros de la España cristiana de la época. L'interior de la mesquita de Testur és sorprenent. El mirab, el lloc cap a on han de mirar els que resen, és com un altar cristià. Passejant per estos carrers i observant estes cases, és fàcil imaginar un poble valencià del segle XVII. ¿Cuánta població morisca hay en Testur? Pues mira, yo diría unos 60% de la población morisca. Y todos saben que son de ascendencia española. Mira, vamos a ver, este es Semi. Hola, Semi, ¿qué tal? ¿Qué habla español? Mira. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Semi, ¿tú sabes decir algunas cosas, no, en español? Sí, claro, todo lo que queráis. Es que ya... ¿Eres morisco? No, no soy descendiente. ¿Y usted? Me nace en Andalucía. Sí, es verdad. A mí me muestra Suleiman Sbis, que es un arqueólogo. Era arqueólogo. Español. Y habla de la familia Sbis. De la familia Sbis. De sus tías. Dicen que Sbis viene de Valencia. Y viene de Valencia. Y viene de Valencia. Es un apellido que viene de Valencia. Jopis. Il a visité pas mal de fois l'Andalou. Il était aimable par les Espagnols là-bas. Ahora tiene que venir a Valencia a conocer los orígenes. Tiene la piel blanca, todos. Todos, es increíble. Con bueno, el pelo negro o el pelo rubio, son distintos. Hanen Esbis es així, amb pell blanca i ulls verds. És periodista, viu a Tunis i és una morisca del segle XXI. En este carrer, el dels andalusos, on es van establir els moriscos que es quedaren a la capital, sent present la història de la seva família, els Llopis. Être morisque, c'est toute une identité. Vous êtes différent des autres Tunisiens, c'est-à-dire que vous avez des yeux clairs et de la peau claire. On leur dit avec toute fierté qu'on est des morisques. Et on commence à leur raconter l'histoire, qu'ils la connaissent un peu. Mais ils sont étonnés, ils sont enthousiastes de savoir un peu sur cette histoire morisque. La majoria dels moriscos entraren a Tunísia per Bizerta. Desembarcaren i es repartiren pel nord del país. Així, el paisatge és com el nostre. No té res a veure amb els deserts del sud. El nostre recorregut per la geografia morisca tunisiana continua a Zaguan. La ciutat de les fonts, es diu, perquè els manantials d'ací són els més clars i nets. Només amb l'aigua d'este poble es podia fer la xeixia, el bonet típic de Tunísia, una indústria monopolitzada pels moriscos que han mantingut en secret la tècnica artesanal d'elaboració. La família Balma, procedent de Palma de Gandia, es va fer rica a Tunísia amb la fabricació de la xeixia. I és ací, a Zaguan, on trobem Moesh Shatiba. De seguida ens diu que el seu cognom vol dir Shatiba, que sap d'on ve i que per a ell ser morisc és formar part d'una cultura i d'una manera de ser. Morisc, yani, حقبة تاريخية في فالنسيا فيها الحضارة فيها الثقافة فيها الفن فيها الفلاحة فيها المعمار فيها كل أنواع الثقافات اللي توجد في الحقبة ذيك وتنقلت لهنا جبناها معانا لتونس المدينة زغوان بالذات. Eren destres en els oficis manuals, laboriosos i precisos, i van introduir una altra manufactura, la fabricació de les copes dels sostenidors. Es deien cabussacs, copes de sacs, perquè les feien a mà moriscos vinguts d'este poble de l'Albina Lopó. Dinamitzaren la vida econòmica de Tunísia i portaren amb ells costums i tradicions que han mantingut vives de generació en generació.
Dania está haciendo un plato con la técnica de cuerda seca que trajeron los moriscos de España y cuando está acabada estará parecida a este plato. Es una técnica que hay que dibujar con la cuerda seca y después rellenarla con el esmalto. En el trabajo de los azulejos, de la cerámica en general, la aportación de los moriscos es muy sensible, muy importante, y lo que encontramos en Paterna o en Manises, ellos lo han mantenido. Y gracias a eso, bueno, se ha podido conservar hasta hoy. La mà de Fàtima és un amulet que protegeix de tot mal i que trobem reproduït en molta ceràmica valenciana de l'època musulmana. Els bisbes van prohibir als moriscos lluir la mà de Fàtima i ara, al segle XXI, és també el títol d'una novel·la que té en l'expulsió dels moriscos la font d'inspiració. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de la batalla de Lepanto, de la Armada Invencible, las guerras de Flandes, sobre todo eso se ha escrito muchísimo. Pero sin embargo, la expulsión de los musulmanes pues, se ha escrito muy poco, ¿eh? Y más que la expulsión en sí misma, que fue un acto realmente trágico, el siglo que pasaron viviendo en España, sometidos a una evangelización forzosa, a una presión tremenda y al intento por su parte pues, de rebelarse contra esa evangelización. Els moriscos valencians estaven considerats els més perillosos de la península. Per això van ser els primers expulsats. Però els de l'interior de la Marina es negaren a abandonar la terra que els havia donat la vida. La rebel·lió de la Vall de l'Aguar havia començat. Y dejaron a las 16.000 personas que estaban subidas en el Vall de l'Aguar completamente sin agua y sin alimentos. De tal manera que, conforme pasaron los días, empezaron ya a bajar completamente desesperados. Los cronistas de la época, incluso los de corazón más duro, nos cuentan escenas auténticamente espantosas, ¿no? Espantosas de gente que bajaba enloquecida, de gente que vendía a sus hijos por un pellejo de agua y unos pocos higos, de gente que, conforme bajaba, iba desplomándose y muriendo de sed y de deshidratación. Y viendo que la situación era completamente irresoluble, comenzó a circular una leyenda que ya circulaba desde unos meses atrás por toda Valencia, que era que vendría a socorrer a los moriscos un moro llamado Al-Fatimí encima de un caballo verde, ¿no? Que, bueno, con su gran poder y con su creencia en el Islam, ayudaría a los moriscos para poder restablecer el Islam dentro de la península. L'altra zona rebel va ser la Mola de Cortes. Dalt d'este turó que s'alça amb fermesa per damunt del riu Xúquer, van pujar unes 6.000 persones, homes, dones i xiquets, que es van resistir a ser expulsats del seu territori. Però el terç de Llombardia es va llançar contra els rebels i les morts es comptaren per milers. El despoblament va avançar cap al sud. Molts pobles de la vall del Vinalopó quedaren buits. Així, els nous cristians de Moro eren el 80% de la població. D'ells van ser expulsades 500 famílies. Estem exactament en la plaça Major del Raval, que està situada en el que era l'eix viari principal de l'antic Raval Morisc. Al darrere nostre tenim, com es pot veure, el que era l'edifici de l'antic Consell del Raval, l'antic Ajuntament, molt a prop tenim el que era l'antiga mesquita, avui en dia edifici parroquial de Sant Joan. En aquest eix, de nord a sud, pues, se concentrava pràcticament tota la vida pública i la vida social de l'antic Raval Morisc fins a l'any 1609, que estaven plenament integrats en l'economia del sabó i de l'oli, que era propi de la vila cristiana. Vull dir que estaven molt vinculats a l'agricultura comercial, cosa que els feia assolir un nivell de prosperitats que altres comunitats de l'entorn no tenien. Pues en la Velda els moriscos formaven part o conformaven l'elite social, econòmica i política de la vila. Eren políticament, per exemple, eren els alts càrrecs municipals, sustentaven la majoria dels alts càrrecs, el justícia, el jurat, governador, el lloctinent, els síndics, eren moriscos o cristians nous, com apareix en els documents. No és que s'expulsara solo a una comunitat, és que s'expulsó a la comunitat més activa
en este sentido de la época. Una crisis que va a costar més de 100 anys en superar, perquè efectivament és un terç de la població, un terç a més treballadors, és a dir, ahí no n'hi ha nobles, no n'hi ha gent que siga simplement rendista, sinó tot el contrari, gent productiva. A més, en moltes comarques que mai no es van poblar tant com en aquella època, perquè vivien sobretot en zones d'interior, en zones muntanyenques, que eren difícils d'extraure qualsevol tipus de benefici d'elles, únicament estos moriscos que estaven ahí pràcticament en una reserva, eren capaços de traure profit d'aquestes terres tan dures. Estem en les ruïnes de la Trubieta, una de les antigues alqueries musulmanes de la vall d'Alcalà i un dels seus despoblats moriscs, un lloc que va quedar abandonat després de l'expulsió de 1609. En termes arquitectònics, és un conjunt interessant per la qualitat i la diversitat de la seva conservació, on podem advertir la estructura característica de les cases musulmanes, que era també la de les cases morisques, formada per diverses naus cobertes al voltant d'un pati comú. Ens trobem davant de la Casa Morisca de la Cairola, que es troba a la Vall d'Ebo, i és molt interessant arquitectònicament perquè es tracta de la casa morisca més ben conservada, probablement la menys modificada i més completa de les cases morisques del territori valencià. Un element interessant és esta planta, el garroferet del diable o anahiris fètida, que encara que costi de creure, creix quasi exclusivament en les ruïnes dels poblats moriscos. No sabem ben bé els motius, però sembla que originalment pogués tenir una aplicació ramadera. Algun dia d'ara fa 4 segles, estes cases de la vall d'Alcalà eren com les que avui trobem als pobles moriscos de Tunísia. Totes aquestes cases són morisques, aquestes cases de la calle? Sí, la majoria d'aquesta calle, quasi totes, jo diria uns 60%. I a veure, una casa aquí, a veure, esta. A veure, si la collem. Sí, se puede entrar, me parece. La puerta estaba abierta. Mira, eso es típico. Qué cosa. Es una casa típica morisca. Yo también voy. Sí, totalmente. Sí, sí. Lo descubro porque conozco todo en los documentos antiguos. Mira, estas tejas son moriscas. Mira el patio, las ventanas que dan al patio y todos esos soportales. Imagínate que cuando llegaron con una caja de herramientas y nada más. Que traían ya, de Valencia. Lo que traían ellos de Valencia es los conocimientos de las cosas. Y empezaron a edificar, tenían también semillas, plantaron el jazmín, que es una cosa típica. En todos los patios de los moriscos encontramos jazmín, un naranjo, normalmente se llama así, ¿no? Sí, naranjo. El árbol, un olivo. Bueno, aquí es un patio sencillo, es una casa muy sencilla. Puede haber algunas que son más decoradas. Cases blanques i senzilles com les de Xelva. Este poble de la comarca dels Serrans conserva intacte el barri morisc. D'ací van ser expulsades 270 famílies. El barrio se fue creando a partir del siglo XIV con el asentamiento de la población mora en los arrabales de la ciudad y todavía hoy en día conserva su trazado urbano intacto. Calles serpenteantes, porchados, rincones recolectos y una mezquita. És la mesquita de la Benaesa, convertida al segle XVI en ermita de la Santa Creu, una de les dues úniques mesquites de tolerància que hi ha a la Comunitat Valenciana. L'altra és la de la Xara, a Simat de la Valldigna, que conserva en perfecte estat el mirab i l'escala per on el muetzí pujava al minaret per a cridar a l'oració. Els moriscos eren bons llauradors i a les terres del Magrib ho van continuar sent. Sabien aprofitar l'aigua com ningú. Plantaven arbres fruiters i oliveres en terrasses, construïen sènies, pous i séquies per atraure el màxim profit de la terra de la qual vivien. Las técnicas habituales del azud y de la acequia
y de los brazales se reproduce después en el norte de África, como es el caso de Túnez. O la utilización de las aguas subterráneas a través de los manantiales, fuentes, las galerías, las muculas tunecinas, las quétaras marroquíes o las fogaras de Irán, ¿no? Ese tipo de captación de agua es muy habitual en el territorio valenciano y es una herencia directa de nuestro pasado morisco. De la vestimenta tradicional del llaurador valencià que ve dels moriscos, especialment el saragüens i la roba àmplia per a poder treballar amb llibertat. Ellos introdujeron el pantalón, un cierto pantalón un poco especial, el ceruel. Els llauradors de Garmel portaven saragüens al segle XVII. Les hortes d'este poble són com l'horto valenciana. Així, i en bona part del país, es va passar de l'agricultura de subsistència a l'agricultura intensiva i de mercat, i això ho van fer els moriscos. Aquí estamos en una huerta de Garmel, muy cerca de Bizerte. Es un pueblo de moriscos expulsados de España, y aquí tenemos un cultivo de las patatas, que está una planta introducida por los moriscos, como las tomates, las pimientas, el higo chambo y las judías, como la huerta en Valencia o otras regiones de España, sobre todo en Valencia, ¿no? Pero Garmel, que vol dir gruta de la sal, també és un poble mariner, on els homes ixen a la mar i quan tornen van al bar de la plaça a jugar a les cartes. És així on compartim la partida amb un grup de moriscos que coneixen molt bé la seva procedència. Hay un morisco de Valencia. De Valencia. Jesucristo de Valencia. Jesucristo. Viene aquí. Y sí, a Carmel. Sí, a Carmel. Y sí, a Carmel. En estes fèrtils terres del nord de Tunísia no només queden paraules heretades del passat morisc. Queda també el sabor de les llegendes, dels somnis i dels records. A Zaguán visitem la família Das, que són descendents de moriscos. Així, al seu pati, al costat del taronger, ens preparen el car huarca, que és un pastís d'almela i de farina, que segons conta la llegenda, van fer els moriscos quan van ser expulsats de la península i amagaven en ell les seues joies. Otro te dirà, lo que tengo yo son esas pulseras y son más o menos como esta pulsera. Esas pulseras venía como dentro de un pastel redondo que llamamos nosotros cac, y relleno, ahora lo hacen relleno de almendras para esconder un poco sus joyas. Se cuentan esas historias, que ese pastel lo hemos traído nosotros porque fue más o menos una manera de traer la joya escondida. Pastissos amb mel, empanades, confit, ollo, menjars d'ací i d'allà que són sobretot mediterranis. En aquella època els cristians, per exemple, cuinaven molt en sagí de porc, especialment les coses que eren de carn, mentre que deixaven l'oli per al peix. En el cas dels musulmans ho cuinaven tot en l'oli d'oliva. I la Inquisició, per exemple, buscava i s'olora a l'oli d'oliva per a buscar al morisc, al fals cristià. Ellos naturalmente comían cuscús y hasta tanto que se prohibía, era motivo de una condena de la Inquisición, hasta eso, del siglo XVI. Y bueno, el cuscús es una variante totalmente integrada por la sociedad hoy, que bueno, tenemos al lado de la paella, del arroz, bueno, son unos elementos añadidos. Y esa sorpresa que tienen algunos cuando vienen así, cuando vengan
que tots estem menjant de la mateixa paella, diuen que té una relació i ni se menjaren com els musulmans d'esta època. Un dia deixaren la terra endins. Rodaren el pany d'unes cases que encara s'endevinen 400 anys després. Espigolant en la memòria morisca d'estos homes i dones, trobem llegendes i històries que han passat de pares a fills. Trobem cognoms que ens recorden la terra comuna, la terra compartida. Els Lacanti, Valencian, Balma, Sachi, Esbís, els Litxi, el Xativa. I descobrim que encara avui, passats els anys, conserven la clau d'unes arrels que venen de mar enllà. Cada uno te puede enseñar la llave de su casa diciéndote, mira, esa llave es la llave de mi casa, por ejemplo, en Valencia, sobre todo. Allí, pues, está clé. C'est la clé de la famille moresca en Espagne. ¿Tú le conserves? Oui, je le conserve.